Del 30 de agosto al 13 de septiembre se llevará a cabo esta actividad en Pérez Celedón, la cual estará a cargo de profesionales de la República de China. Será el primer taller internacional de bambú que se brinde en el país y se logró que se concrete en el cantón debido al impulso que están haciendo aquí para promover el cultivo. La actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la cooperativa generaleña Bambucop RL. El cupo es limitado, serán 25 productores y se están coordinando para tener la lista de los participantes. Precisamente están en los detalles logísticos de lo que será la actividad y como parte de ello realizaron una conferencia de prensa para brindar todos los detalles. Hemos iniciado un proceso de planificación desde hace ya cerca de un año. Hace un año Costa Rica, el gobierno de Costa Rica hizo la solicitud al gobierno de China que aceptó muy amablemente. Y a partir de ese momento hemos iniciado un proceso muy fuerte de planificación y de acomodo. La lista definitiva de participantes son 25. Participan funcionarios públicos ligados a la actividad de bambú, industriales, productores y compañeros de la academia. La lista definitiva va a estar el 7 de junio. Estará la lista definitiva. El lugar exacto de la capacitación aún está por definirse. Entonces han mandado a dos funcionarios de muy alto nivel a planificar junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Comisión Técnica de Bambú, todos los detalles del curso, desde la sede, el lugar, las habitaciones, el contenido, el horario, todo ese tipo de detalles que lleva un curso de estos. Es el primer curso internacional de bambú que da China fuera de sus fronteras. Entonces ellos están cuidando mucho los detalles para que el curso realmente sea un éxito. Vamos a hablar desde la parte de agronomía, del cultivo, la parte de comercialización, de mercadeo y de industrialización. O sea, todos los procesos de la agrocadena se irían a tocar en el curso. Se han estado haciendo gestiones para que el gobierno de China nos ayude en este proceso de desarrollo del proyecto de bambú para la región Brunca y estamos muy complacidos de tener acá a Estrella Kai, al profesor Wang, que se han venido a ver la zona, a inspeccionar los sitios donde posibles para dar el taller, que se llamará Taller técnico para el cultivo, industrialización y comercialización del bambú para Costa Rica. La cooperativa agroindustrial y de comercialización del bambú está enfocada en mejorar las condiciones sociales, ambientales y económicas de la región Brunca a través del cultivo, industrialización y comercialización del bambú. Por esa razón consideran que este taller es de suma importancia. Apoyando todos estos procesos y desde luego agradecidos con el gobierno de China, que nos va a ayudar grandemente en este proceso. Definitivamente es un primer enlace, un primer encuentro que tenemos la posibilidad de expandir más en el sentido de seguir con esta cooperación china. Ellos están anuentes a continuar en el proceso apoyando a este proyecto. Los organizadores esperan finiquitar todos los detalles de este taller y que permita a los participantes ampliar sus conocimientos en este producto.